Bueno, ahí tenemos a Yoshi, quien está tratando de sacar un azul, ¿verdad? A ver si está. Por ahí está también Andrea, que no pierde la fe, dice, de sacar uno. ¿Va que no pierde la fe? Laurita, usted sí ya tuvo una experiencia por ahí, ¿verdad? Un poco fuera de cámaras. ¡Ay, señor! No, sí, la verdad. ¿Cómo entonces? ¿Sí o no? Sí, la verdad, sí. No, pero de nosotros, pero digo yo que estos animales... No, de esos, no, de los otros. Estos animalitos han de ser... Bueno, es cocido, ¿verdad? ¿Cómo anda enojado? Cocido son ricos, mire, pero si agarran... Anda súper enojado. ¿Usted cree? Creo, porque no sé. Bien, mira, te las miren. Cuando echan espuma es porque están enojados. Y están pesaditos. Bueno, contarles allí a los amigos suscriptores, ¿verdad? Que recién pues ahí nos están viendo en este video. Este cangrejo, el famoso tihuacal o azul, como quiera que le llamen, es más caro que el punche. ¿Qué será? Es más caro. Cuesta más encontrarlo. La calidad también. Sí. Casi que son como unos, a veces un cangrejo un poquito regular, a dólar. ¿Está barato, Lía? A dólar. ¿Pero vendía más caro? A veces, 3 por 4 dólares. Uh-huh. La ¿así? Pareja vale 6 pesos. ¿Sí? Sí, son bastante. ¿Ya lo alcanzó, Yoshi? Claro. ¿Se va a preparar, Yoshi? ¿Alguna vez ha tenido una de estas experiencias? Bueno, que yo sepa. Bueno, ajá. ¡Ay! ¿La mordió? No, podía sacar el brazo. Ah. Hay un tronco que no me deja. Miren, las mujeres son capaces, usted. Me convencen, fíjense. Sí, nos son a todas. Son a todas. No me muerde, me saque el grito. Pelea, somos a todas. Un gato miedo, la espumita. Lo acaricia, ¿verdad, Andrea? Ya va a acariciar uno. Ya va a acariciar uno de nosotros, pero. Eso sí, muerde, rico. Ha de ser que sí. Porque claramente a mí nunca agarrado un animalito de eso. A mí se me ha preguntado. Una vez que me mordió, tenía miedo ya. Yo hasta ya tengo miedo. ¿Sí le tiene miedo? Sí. A los punches muerden, pero no me quedan pedacitos. Y esto sí. Esto sí. Yo sangra. Pregúntale a Lía lo que le pasó una vez. Porque ¿qué le pasó a Lía? Pues... Cuando me mordió uno, al siguiente día me tocó que lavar ropa. Claro. Qué rico se siente. Aquí está un punche. Los punches sí los puede manear, dije. ¿Sí? No, hay excusa. Dámelo pues, dame tú la puedes. Ay, es que no lo quiero que lo hemos maneado. No, tampoco, solo que no hay. No esto. Hay excusa, serpente. Sí, ya lo amarré. Hoy. Mira, ya lo amarré. Ahí está, niña. Ay, no, pues. Ya la amarré. Niña Ángela. No, tiene que escarbarle más. Hay está un tronquito que lo deja. Una patra la comiendo. ¿Cree usted, Lía? Démelo. Tampoco. Me pego un junto. Mejor hágale una caricia y no le tope eso. No, es que mira, pues le lo tomo, pero la tenaza la tiene agarrada. ¿Por qué se pone la vieja? ¿Por qué lo voy a topar con la tenaza? Mejor hágale una caricia. Uy. ¿De qué me perdí? Yo pensé que era un... No, pero estos no son... ¿Cómo llaman estos? Es un chichimeco. Vaya a ser que me mordió yo cuando yo empecé a sacarlo. Yo pensé que era el otro. Pero no es ese el que está ahí, ¿o sí? ¿Cree? No es ese. Sí. Si hay uno de estos, ¿se ha invadido la cueva? Que se ha invadido la cueva, sí. ¿Lo dejo ir en esa cueva? Sí, sí. Está gordísima, mire. ¿Pero ve? Amiguita de hembra. ¿Ya metió la mano usted, pues, don Manuel? Agarré el primero, ¿qué dijo? Don Manuel, no hay para... Ahí vamos a sacar. ¿Con quién lo hizo usted? ¿De qué sacó? ¿De eso? Aquí échalo. Ah, aquí hay. ¿No lo sacó? Sí, aquí echamos, lo mejor no es que la... Tiene que estar ahí, Yoshi. La seña es que hagan... Hojitas, basuritas. Troncos hallados. Ya le juntó allí. No, tiene que estar la seña del... Chichimeco. ¿Dónde ellos hacen? Pero no sé si lo que está ahí. ¿Es invadido la cueva? Los hoyitos. No. Muy honda la cueva, don Manuel. ¿Esto sí? No. Pues cuando no. Comienza. Cuando comienza yendo basurita. Era chiquitito el hoyito. Sí, pero. Ajá. Aquí era chiquitito el animalito. Era. Sí. Sí. Entonces busquemos otro, pues. ¿Verdad que estos de aquí son mejor que estos de aquí? ¿Va? Porque no son amargos. Y cuando yo metí la mano, sí. Yo sentí, y este quizás era. No son amargos.
Vamos a ver si encontramos otro. La gallina no más tiene. Aquí bien almohadoso. Bien, ¿qué dice? Almohadoso dice ella. ¿Le parece cama entonces? Mira, pues ve. Está bien. Mira un hoyo, nos fuimos de paso. Vamos a los muchachos. No, y se puede, ve. Don Manuel. ¿Qué es lo que está sacando, don Manuel? Con un bejuco aquí con un sacate aquí. Aquí está una cueva de un azul. Mire, Juanito, hasta la cabeza metido allá, mire. Juanito. Es tremendo. ¿Qué pasó, Juanito? ¿Cómo van las cosas? Lo murió. ¿Qué pasó? ¿No me les ha dejado ahí el preparado? Para que la cipota alcance. Sí. Es decir, un gran hoyo. No, Mariela los alcanza, Caro los alcanza, tiene los brazos como usted. Mira, Erika se metió al agua. Hoy sí, este. Yo les tengo miedo, Elías, pero me gusta todavía. Va, este, Elías, si se ha de parar, por favor, para sacar esta rama para afuera. Para que los haga menos. Entonces me voy por acá. Ajá, por acá. A ver, el de ahí, pues. Ramón la robo. De ahí se pueden sacar bejuco, René. Bejuco para manejar, pues. René. De ahí se pueden sacar bejuco para manejar. Ah, tío. Bien. Para sacarle la correa. ¿Qué más podemos encontrar, René, aparte de los cangrejos ahí? Miren, pechuga no creo, porque yo desconozco un poquito aquí, pero ya vamos a ir a ver la orilla ahí. Si está Pachito, sí, hay unas cositas, ya vamos a ir a tastilear ahí con la orilla. ¿Qué te pasa? Don Ramón. Un puño de basura. Ahí está. Ahí está. Entonces vamos a fusilar. Ramón, es que mire, ve. Y todo el tierrero que se le fue. Le vamos a limpiar. No, aquí abajo para que vea también aquí. Es un espacio con la cabeza. Bueno, ahí vamos con todo. Por aquí estamos a las orillas de estos cañales acá, debajo de los árboles acá. Vamos a ver quién lo va a sacar. Ah, la Yoshi anda ahí con. Cuidado. Yoshi. ¿Está lista, Yoshi? Vamos a ver si Yoshi logra hoy el propósito. Ahí tiéndese bien para que no le cueste. Ahí es. Ahí búsquele despacito, vaya rodeándole y tírele el lodo encima. Laurita, seguí las instrucciones ahí, pues. Sí, Laurita. Ya le mordió ya. Ya le mordió, pero la soltó. Pero no se oyó, ¿va? ¿No se oyó el grito? Échale el lobo encima. Porque la Zairita cuando la mordían decía, ay, me picó, decía. Ah, no, la picó. Ah, Chilito va a amarrar los punches. No puedo, nunca he podido hacer. Nunca eso. Podía amarrar uno. No, también ya, nunca he intentado. ¿Y a usted nunca lo han amarrado? ¿Cuando hace travesura? No. ¿Qué pasó, Yoshi? Lo típico de íbamos al río, a coger tortillitas de lodo. Mariela. Cuando íbamos a jugar. ¿Se va a animar, Mariela? Ah, pues. ¡Ay! Claro que sí. Claro que sí. ¡Claro, bueno! Mire cómo lo trae. Y es galán, mire. Mire la Yoshi. Mire, ya se está, pero cholotón, mire. ¿Qué dice, Mariela? ¿Qué dice de la astucia de la Yoshi? Buena. Yo creo que. Está rica la mordida. ¿Verdad? Sí, la mordida. Yo ya he llorado. Ah, pues ya vamos a dar los cuentas, oye. Yo también sacar una que la muerda. Llore, mi rey. Ay, qué rico. Oye, encuentro en la otra cueva, don Esteban, la Carito y a la Mariela. Para que lo saquen. Como que entre mis chavales aquí, pues. Que los encuentren los cipotes uno cada uno. Y vamos a llorar, mi rey. A llorar, porque se dice a llorar. Porque yo ayer me mordió uno. Porque yo sé que la vez pasada me mordió. Chillona tampoco va. Es que me mordió y entonces, como ya sentí. ¿Pero usted no lloró? No, pero como ya me había mordido antes uno, le volteé a revivir y entonces.
Pero si grito, Dios mío, lo puede asustar a todos. No van a querer seguirlo. Eso. Andrés, ¿cómo se llama? Yo sí sabe. Que no les quiso bajar la moral. Ya vamos a ver quién es la que va a gritar. La estrategia es ahí. Sí. No van a querer meter la mano después. ¿Quién es la siguiente, pues? ¿Quién es la siguiente? Para uno. Sea chiquito, las mordidas más ricas. Y cuando son chiquitos muerden más duro. Sí. No, pero crea. No, y no las tenas si están más cerradas. No, pero si las agarra bien un azul de los grandes, ¿no? Sí. Y el gorro. Sí, ¿qué pasó, pues, Juanito? Por aquí el gorro ya una cueva. Y la vaina. Pero, ya está loca. Estaba destapada, lo que pasa es que a veces está allí o ya lo sacamos. Una vaina loca. ¿Se está preparando, pues, René? Ahí va a ser. Sí, porque vi que ese ambiente ya me gustó, vi el día. ¿Va a quedar? ¿Le gustó? Don Ramón. Ajá. Lo veo todo... ¿Todo enlodado? Sí. Ay, Juan, cuidado. A mí este Juan, agarra el pie ahí, no se va a ir solo. Es la cabeza como la mete este Juanito. Sí, ¿cómo que es este? A la vez, lo vi un solo. ¿Sí, Juan? Jálenme. ¿La Spreeber? Ahí está, ay, Juan, para que veas que desde ahí estaba. Un palo tocaba en Dios y él decía que ese era el azul. No, yo el lomo le rascaba y chistaba adentro. Y... ¡Ah! Yo dije, sí, te estoy contando. Sí, lo logró sacar. Está con bajón, el volumen. Aterremos ese hoyo. Lía, aquí está uno. Vaya, Pachito. Vaya, Carito. En este saca tal lejos. Sí, hay. Vaya, Carito. No creo que sea más grueso. No. Siento, mañana me gustaron. Vamos a ver, Carito, se va a animar a sacar uno. Yo le voy a dar una idea antes. Grite antes de que la muerda. Para que lo asuste. Y ya no la va a morder. O sea que no la va a morder más duro. Pura que ya le voy a echar la tortilla para que. Esta serpiente es grande, pero. Cábele, no sé qué pasa con ella. Así ve. Sí, lo va a agarrar. Yo siento que el pelo le vamos a pintar de otro color. Rábale, caro, tú puedes. ¡Claro! 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 Tires al suelo, pues. Claro. Ya empezó ya. La cabeza, hijo. Ya no tocó. Sí, Enrico, va, déjale con todo. Va que está bien cómoda. Mire esas señas que serán. Esas señas que ya lo mordió. Quiero ver. Mira la carita, ve. La pata. No voy a llorar, mi amor. Yo sé que puede. Sácalo, sácalo. ¡Ay, qué rico! Es rico. ¿Qué pasó, pues, Carolina? Me tiene agarrado el dedito. Vaya, mete la mano así, ve. Mete la mano así. Y apriétalo así, ve. Presiónalo así. Denos así, denos el rostro para la cámara, por favor. O pégale un solo jalón. Ahí viene una lágrima. Recuerde que usted es grande y el pelo es negro. Ya le salió una lágrima. Ya la tiene bien prensada, entonces. Acuerde que usted es grande, moto. Yo le iba a preguntar que si el cangrejo la tenía agarrada ella. No, es que los dos lo tenían. Los dos. ¡Ah! ¡Me desmanó! Me agarró, pero se lo había soltado, me había mordido más duro. Después, cuando tiene la mano primero. ¡Ay, es chiquitillo! Pero le hizo llorar, ¿verdad, Carolina? Sí. Tenía que meter la mano así, así. La hizo llorar, Carolina. Me sacó una lágrima. Muerden duro. Pero queda con otro. Sí, fue. Tenía que ir así, ¿ves? Sí, claro, es que tiene que ir por arriba. Ajá. Y tiene que ir por abajo. Porque donde le es así, la están esperando ya. Ajá. Es que yo me fui aquí. Tienen las tenazas arriba. Yo me voy y les agarro aquí. ¿Quién es la siguiente? La Laurita. No, Laura. Si la muerde. Si la muerde, no lo suelte. No, no deje que la. O si te no saca la mano. Ya, ay, está dando esperanza. Sienta que ya movió así. Fuerzas, no. Ay, yo sí me tiene más, saco la mano y lo saco para afuera. Ah, del suelo para afuera. Sí, porque Juanito. Porque yo la saqué rápido. Pero la verdad, le voy a buscar uno más grande porque no me ha convencido a mí. Vaya, parame. Y ha llorado una lágrima. Quiero que llore a chorro. Tampoco, se le salió una lágrima, mire. ¿Una, dos? Juan, ¿cómo que hace que yo me desprecio? Pero ni usted la ha hecho llorar así, ¿verdad? La muñeca le toqué yo. No ha visto. Ey, ¿ah? ¿Por qué no solo se ríe? Yo decía. Cuando él le pregunta que ni usted la ha hecho llorar. Esto pica. Porque pica es el lobito también. El sacate. El sacate. Pica, pero. Ya me está picando, ¿eh?
Y usted acostado. Ay, es como no lo va a picar. Ay, Celia, me sacó una lágrima, pero tampoco lo dejé. Es que así es. Yo me recuerdo cuando a la Zaira le partió la palma de la mano. Sí. Herida, pues. Y Juanito... Es lo mismo, porque para mí cuando uno forma. Lo muerde, hay que sacarlo ligero. Pues sí, pero... Mire, pues. No, es que el problema es que pero, no lo había agarrado bien. Ya fuera, mire, si no la suelta. Mariela, pero ¿se acuerda cuando la Zaira decía, ayúdenme? Vino Juanito y lo agarra y le pega un solo guiñón a ella. Ay, ahí fue donde más la... Ahí no le salió prendida la tenaza, pues. Pero después volvió a meter la misma mano y la volvió a morder, pero lo traía así como lo traía la Carolina. Sí. Mordido lo traía el cangrejo y ella lo traía agarrado también. Sí, es que la forma sí, también que lo agarró. Si hubiera sacado la mano, me hubiera soltado esa mano y después cuando metiera la mano me iba a volver a agarrar otra vez. ¿Y quién va a la siguiente? ¿La Laurita? Laurita dice que va. Laurita, bueno, amigos suscriptores, ustedes que están viendo la emoción acá en estos videos. Ahí hizo llorar el cangrejo, muchachos. Por aquí andamos a la orilla de esto. A la orilla de estos cañales, usted mire, poniéndole todo el sabor y la emoción por ahí con estos chicos. Miren, humildes, sencillos, como siempre, ¿verdad? La humildad nos representa. La unidad también, la sencillez y todo lo demás. Y Elías, de antemano agradecerle a todos los suscriptores que siempre están fieles a nosotros y siempre ven nuestros videos. Gracias y bendiciones para cada uno de ellos. Así es, decirle que gracias. No se pierda porque esto va a estar bueno. Se vienen videos mejores. Esto apenas empieza, falta la pesca. Ahorita vamos calorizando. Así es, empieza la pesca. Así que hasta la próxima. Y cangrejo me calentó la sangre, es mentira. Dale, bueno, cuídense mucho, pórtense bien, que nada le cuesta, oye, nos vemos. Próximo.